Charlas es una charla de neurolingüística, que es un libro que escribió el ingeniero Pedro Iván, que trata sobre eso. Puntualmente, nosotros lo que estamos tratando de volcarlo es al área de deportes, porque si bien la neurolingüística se usa para muchos estamentos, hay charlas con la policía, con empresarios, que tiene que ver puntualmente eso. Nosotros lo utilizamos. Algo que por ahí uno ve muy común. Vos ves un equipo o un deporte de combate, que son los míos de deportes de combate, está el atleta compitiendo o está el equipo de vóley o el equipo de básquet y muchas veces el técnico de afuera está dando indicaciones. Ahora cuando el técnico de afuera está dando indicaciones, el competidor no mira al técnico, no se da vuelta para mirar a ver qué le dice, ¿no? Sino que él está muy concentrado en su partido, muy concentrado en el equipo o en su pelea, si es un deporte de combate, un deporte de conjunto, y con toda esa concentración aparte, tiene que estar escuchando la indicación del técnico y no puede perder la concentración del juego. Más o menos un ejemplo lo más simple de lo que trata la, la, la neurociencia o la neurolingüística, que hoy lo que está explicando Pedro Iván, puntualmente para nuestros profes y gran mayoría de deportistas o presidentes de asociaciones, de federaciones que han venido. La cantidad de atletas que han venido, de, que no son de acá de la universidad, pero que se escribieron a esta charla, hay gente de la selección, bueno, puntualmente de la Argentina de Karate, han venido de la selección de vóley de básquet, para escucharlo. Yo creo que es muy, muy enroquecedor y es muy importante que sea una universidad pública. ¿no? Uno que está acostumbrado al entrenamiento físico. Vos entrenás físicamente para tener mayor resistencia. Al entrenamiento técnico. Pero lo que hace también la neurociencia esta neurolingüística es el entrenamiento mental, ¿no? De, de cómo ir sobrellevando una mala situación o un mal resultado que vos vas teniendo en, puntualmente ahora hablamos de un partido, pero es en la vida cotidiana. Y de no caerte mentalmente, porque a veces vos podés ser muy bueno técnicamente, vos podés estar muy bien físicamente. Y si estás bloqueado con la cabeza, el resultado no se da. Te vuelvo a repetir: o deportivo, laboral o de lo que sea. Y esto trata un poco de trabajar eso, de trabajar la mente. Estamos hablando ahora del deportista, pero la mente en general de, de todas las personas, de cómo sobrellevar ese momento. Mostrando que no solamente con lo físico y con lo técnico alcanza, sino que el, el, la psicología del competidor también es muy importante.